Perdonen perdonen que hable de mí, quiero decir que yo, que yo no soy la protagonista de esta historia, por decirlo así, pero alguna vez una necesita no sé cómo decirlo hablar de lo que le pasa a ella es que me han pasado a mí muchas cosas durante este tiempo desde que se le declaró la enfermedad a mi marido, igual no tan graves pero importantes y yo. Yo no he tenido a nadie a quien contarles, yo no sabía nada entonces. Quiero decir, que era una persona ignorante, que ignoraba lo que se me venía encima. No sabía nada de estas cosas, como ustedes. Bueno, no sé cómo son ustedes. Ay, teníamos nuestro negocio, nos iba bien. Empecé a equivocarse en las cuentas. Ay, tiene tantas cosas en la cabeza, decíamos. Le cambió el humor. Está agobiado. Decía que le escondíamos las cosas, que se las cambiábamos de sitio, que le registrábamos. <laughs> Ay, tendrá un amante, llegué a pensar. Pero ven, yo estoy hablando de él y quería hablarles de mí. No crean que soy egoísta, yo no me lo considero. Quiero decir, por lo de hablar de él. No, no soy egoísta. Hago todo lo que puedo. Si él quiere una cosa, yo se la doy. Si quiere ir a un sitio, aunque luego no lo recuerde, allá que vamos. Y lo primero y lo mejor que entra en casa siempre es para él. Pero ven, yo estoy hablando otra vez de él y me fastidia, pero debo asumirlo. Es que es imposible hablar de otra cosa. Es que lo que nos pasa es demasiado fuerte. Si me dicen hace unos años, si me dicen que mi vida iba a ser como es ahora, no me lo creo. Y si me lo creo, me da un patatús. Lo primero que tuvimos que hacer fue dejar el negocio. Era imposible. Él no podía estar allí y yo tenía que estar con él. Tanto trabajo, tantas ilusiones puestas en todo a la mierda y encima menos dinero para vivir. No he venido para darles lástima ni tampoco quiero que, que lloren. A mí tampoco me gusta llorar. Y si lloro, espero a que mis hijos estén durmiendo. Y allí sí, cuando estoy sola, allí algunas veces. Bueno, muchas veces, que no les tengo por qué engañar a ustedes. Lloro mucho y muchos días, pero sola. También me río. Hay veces que no puedo más y me río. El otro día lo estaba bañando y le digo: Dame la pierna y me da el cable de la ducha. No me podía tener de risa y él también se reía. Ay. Hay que reírse para poder seguir viviendo. Señala dónde te duele y me señala un pie papeles. Yo riéndome como una idiota. No crean que soy una destalentada ni una frívola, ni que me he acostumbrado a esta vida, no, no. A lo malo no se acostumbra a nadie. Bueno, a ver, mis hijos que se portan muy bien, pero hay momentos en los que pff, estamos comiendo y se le cae la comida y bueno, pues ya me entienden. Pero mis hijos son muy buenos, ¿eh? Pero hay momentos. Él también es muy bueno. Me da besos y me dice, ¿qué sería de mí sin ti? Y me da más besos y me repite, ¿qué sería de mí sin ti? Y yo pienso, ¿qué sería de ti sin mí? ¿Saben lo que deseo? volver el tiempo atrás con una máquina y que no pasara nada de esto, de la enfermedad. No, no, ya sé, ya sé que eso es imposible. Si tuviera que pedir algo que fuera posible, pediría tener un día para mí de libertad. No acordarme de la rutina, desayuno, comida, baño, cuidado que te vas a tropezar, que se te cae la comida. Bueno, ya me entienden. ¿Les parece egoísta? ¿Una simpleza? Pues no es tan fácil. No es tan fácil porque él, cuando no está conmigo, está muy intranquilo, está nervioso, no está bien. Y yo lo sé. Entonces, si yo no estoy con él, tampoco estoy tranquila. Pero tener un día para olvidarme de todo, no para hacer nada extraño, no, no, simplemente para descansar de verdad, para quitarme esta presión de la cabeza, para sentir, iba a decir, la vida, pero me ha dado vergüenza. Bueno, creo que estoy divagando y es hora de que me vaya. Además tengo, bueno, ya se imaginan. Gracias por haberme escuchado tan atentamente, de verdad. Gracias por haberme hecho sentir que mis problemas también existen.